estaba en la rueda de prensa, ¿viste? Ya no había abierto la puerta, la policía. Pero bueno. ¿Qué tal, Jepo? Ya estamos. Ven acá. Adiós, voy a preparar. Ya tuve que estar, cuatro pendientes de eso. Así mismo como están. Fue sábado en la noche que se metió a la casa de esta señora, mi cuñada mía, que yo le presté el motor a mi hermano. Entonces fue y se metió. Partió el seto y penetró a la casa y se llevó el motor y unos documentos de ella y de la niña de ella. ¿Es cierto que llevaron dinero en efectivo también? 800 pesos a ella le llevaron. Okay. ¿Cómo tú entiendes que fue la intervención de la policía? Bueno, que dando gracias a la policía que le dio persecución de una vez a eso y que la policía pudo recuperar el motor. ¿No duran ni 24 horas? No duran 24 horas nada. ¿Y cuándo tú viniste a colocar la denuncia? El domingo en la mañana. ¿Y ya el lunes tenía respuesta? No, el mismo domingo. El mismo domingo la policía en eso de 3 a 2 recuperó el motor. En Palomarillo. ¿Tú tienes conocimiento? ¿Dónde es que detienen a la haitiana? A la haitiana, en Palomarillo, en la finca de Guarionés de García. ¿Usted la más? ¿El nombre suyo? Sí, mi nombre es Roselena Núñez. Explíquenos la situación. Sí, él penetró a mi casa en eso de las 12 de la noche. Nosotros salimos a hacer una diligencia en el motor de él, que andaba mi esposo, que es su hermano. Y nos acostamos a las 12 y algo, estábamos viendo televisión. Y él entró y quitó dos tablas de la casa, penetró por ahí y el motor estaba en la cocina. Y ahí fue y entró a mi habitación. Como que él estaba en su casa, entró a la habitación, fue y cogió la llave del motor, estaba encima del televisor y cogió mi monedero, que estaba en la mesita de mi cama, ahí delante de mi cama. Ahí cogió mi monedero tenía la tarjeta de nacimiento de mis hijos, fotos de mi niña y él la cargaba en la cartera como que eran de él. Tenía 800 pesos, un anillo de plata, nada desapareció, nada más apareció mi cédula y el nacimiento de mis hijos. Después las otras cosas no aparecieron. Entonces la intención de él esa noche fue matarnos, porque en la mochila que él tiene ahí, carga hasta un chagón, que andaba con todas las intenciones, que si nos habíamos movido algo, o mi esposo despierta, o cualquier cosa, iba a matarnos, que ahí, porque andaba con un chagón, dos martillos y de todo. Con esos martillos fue que él trabajó en mi casa. ¿Cómo andaron los robos en esa zona? ¿Se han generado todos los robos? Por ahí yo lo que tenía era una semana que me había mudado en esa casa. Pero ese haitiano en Esperanza lo iban hasta matar a él porque es que acabando. Entonces siempre lo sueltan. Y por favor que nos ayuden porque es con esa intención fue que él fue a matarnos. Porque andaba con chagón y de todo en esa mochila. Y que ya la fiscalía hizo su trabajo. La policía hizo su trabajo. La hora que yo di de que la policía recuperó el motor fue a las 5:30 de la tarde, el domingo. Solamente esperan que la fiscalía haga su trabajo. Que la fiscalía haga su trabajo, que ya la policía hizo su trabajo.